Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el domingo un grupo de personas estaban tomando algo en un bar en esa zona y de repente aparecieron unas personas que directamente tirotearon adentro del bar sin decir absolutamente nada. Un ataque fortuito. Efectivamente, quedaron 16 personas muertas y varias personas heridas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Encontraron panfletos. En panfletos de Sendero Luminoso que decían que llamaban a no votar en las elecciones del próximo 6 de junio. Recordemos que tienen segunda vuelta electoral y que, de hecho, llamaban a un boicot y, sobre todo, hacían campaña en contra de una de las candidatas de Keiko Fujimori, porque recordemos que durante la década del 90 estos grupos es donde funcionaron, digamos, en su momento su padre, Fujimori, era presidente y es el que, digamos, jugó más fuerte en contra de estos sectores. Es por eso que también hay una crítica muy fuerte. Ahora, la pregunta es si efectivamente esto fue repudiado por todo el arco político. Estamos hablando del presidente Francisco Sagasti, que condenó los ataques y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la policía. También la candidata Keiko Fujimori, tanto como Pedro Castillo, que es de la izquierda, condenaron esto, dijeron que piden un esclarecimiento sobre todo de este caso, pero acá hay que entender, y lo mencionabas vos recién, Diana, es como también opera esto en, el ideario nacional peruano, el tema de la guerrilla, de reactivar el tema de la guerrilla, porque justamente, hay sectores que dicen desde el fujimorismo, lo que están diciendo es que esto favorece al candidato, era una campaña promovida también por la izquierda, por el candidato de izquierda Castillo, para ir en contra de Fujimori en las próximas elecciones. Ahora, lo que contestan de ese sector es: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y de hecho, ¿a quién favorece este discurso? Justamente a los sectores más radicalizados de la derecha, porque generan miedo, generan terror en la sociedad y pueden votar por un candidato de derecha. Es decir, atención, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto en las próximas días y cómo se va esclareciendo, pero tiene sus implicancias políticas y no, es casualidad que suceda a dos semanas de la segunda vuelta electoral. Por lo pronto es muy grave. Es grave, es muy grave. Estamos hablando de 16 personas asesinadas de un momento para el otro. Fueron asesinados por proyectiles de armas de fuego, armas blancas, fuego y objetos contundentes de un grupo de delincuentes terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso que actúa en el BRAE. Tanto el gobierno como el ejército de Perú responsabilizaron hoy a remanentes del grupo maoísta que sembró el terror por más de una década de la matanza que sacude al país a solo días del balotaje presidencial. El presidente interino Francisco Sagasti dijo que los asesinatos no quedarán impunes y llamó a no usar esta tragedia nacional con fines políticos. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados. Los asesinatos se produjeron en un bar de Vizcatán del Ene, en el Braem, una zona montañosa donde se produce el 75% de la cocaína peruana. Además de las víctimas, se hallaron panfletos que llamaban a no sufragar y calificaban de traidor a quien vote por Keiko Fujimori. Esas referencias generaron ataques de ambas campañas intentando vincular la matanza a su rival. A solo 12 días del balotaje, la intensa y polarizada campaña de Pedro Castillo y Keiko Fujimori no se detiene. Y según el último sondeo de Ipsos, el candidato izquierdista obtendría casi un 53% de los votos válidos frente a un 47,4% de la candidata derechista de Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial. Habrá que ver si tras la brutal matanza que dejó 16 muertos en el Braem, Castillo logra mantener su ventaja el próximo 6 de junio.